Buenas tardes a todas y a todos, tanto a nuestros alumnos que nos acompañan en las ondas como a quienes están aquí presentes en nuestra sede en Madrid. Gracias por incorporaros a esta segunda sesión del ciclo que estamos desarrollando con Raza de Acadia. Gracias a Samantha Servicio, su directora de zona, porque efectivamente ha asumido de una agenda, y comentábamos antes, complicada en términos de las responsabilidades que se le están exigiendo a las consultoras de selección de personal y de atracción del talento, de lo queremos y lo queremos para allá, y efectivamente que ella tenga la oportunidad de compartir con nosotros este ratito, pues es muy importante. Y sobre todo por un tema que creo que, independientemente de lo que queramos hacer con nuestra vida, para nosotros como profesionales es muy importante, y como tiene que ver o tiene que ser todo lo relacionado con la marca personal o el personalidad. Samantha, estamos a tu disposición. Así que, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a los que estáis aquí, buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Muchas gracias, Eude, por contar con Randstad para estas sesiones. Yo personalmente muy contenta de estar aquí otra vez, algunas caras incluso de la sesión anterior, así que fantástico. Para hablar hoy de personal branding, hoy va a ser una sesión sobre todo de marketing, pero del marketing que más nos interesa, que es el propio. Por ajustar expectativas, en la sesión anterior estuvimos viendo una parte más de recursos humanos, cómo armar bien un currículum, cómo pedir esas referencias, y esto seguro que ya lo tenéis top, top, top. Y ahora es un pasito más, ¿no? Tomar conciencia de la importancia que tienen las redes sociales en esta marca personal y cómo construir esta marca para que nos ayude a encontrar este empleo que buscamos. Bueno, lo primero que es eso, que se habla, es como el plan de igualdad, ¿no? Hay trending topics. El personal branding es uno de ellos en estos momentos. Bueno, pues al final esto es marketing de producto, pero producto somos nosotros. Yo estudié marketing hace 25 años, sé que no lo dirías viéndolo, pero hace 25 años, y ya entonces no creo que haya cambiado mucho. Se estudiaba la política de producto, la política de precio, los canales de distribución, el público objetivo al que querías segmentar tu producto para posicionarlo bien, ¿no? Para realmente obtener las ventas de ese producto o servicio. Y aquí es exactamente igual, salvo que el producto somos nosotros mismos. Lo que queremos generar es una huella o impresión. Las empresas no van a compraros a vosotros como persona, no van a comprar a Samantha Servicio. Van a comprar todo lo que podéis hacer por las empresas. No es tan importante como sois, aunque veremos que hay un momento de reflexión, de saber, de autoconocimiento, sino qué habéis hecho que pueda aportar valor. Y con qué podéis hacer que vaya a aportar valor a la empresa, ¿vale? Para ello, tenemos que pensar en qué atributos tenemos, ¿no? ¿Salud? Igual que si fuéramos un producto. Os pongo un ejemplo. Os voy a decir marcas y quiero que me digáis qué atributo relacionáis con esas marcas, ¿sí? Venga, la primera. Coches Volvo. Seguridad. ¿Alguien más opina igual? Seguridad. Nos quedamos con seguridad. Casi cuesta pensar en otro, ¿no? Bueno, pues tienen su imagen de marca. Perfecto. Han elegido ese atributo. También, ojo, cuando eliges tu imagen de marca, eliges también el público al que quieres dirigirte. Con lo cual, es imposible buscar a todo el mundo.
una persona que le guste conducir rápido, ¿no? Que apueste mucho más por el diseño, pues seguramente Volvo, este no va a ser su carro, ¿vale? Si os digo Coca-Cola, os viene a la mente. ¿Qué? Felicidad. Felicidad, claro que sí, hombre, felicidad, ¿no? Juega, amigos, pasarlo bien, unirse, pues también tienen que considerar su imagen de marca. Vale, perfecto. Pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros para nosotros mismos. Vale, pues ya sé que es esto del personal branding, ¿no? Es la imagen que yo quiero trasladar a los demás. Además, depende 100% de vosotros. Esta es una buena noticia. Y cuando digo que depende 100%, también tiene que ser honesto. Es decir, yo voy a construir una imagen, pero tiene que ser fiel a la realidad. De nada va a servir que yo monte algo que luego es inconsistente, que no soy. Es decir, no es manipular esa imagen, es elegirla bien, cuidarla y, oye, lanzar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, pues para que entre todo el mar de candidatos, al final, os elijan a vosotros. Lo hablábamos, no os van a elegir por cómo sois, bueno, de una parte que sí, pero sobre todo por lo que podéis aportar. Yo os cuento, por ejemplo, también estoy en la parte comercial, ¿no? Imaginaros que yo llego a un cliente y digo, buenas tardes, ¿sabes qué? Randstad es la empresa número uno de recursos humanos. Como cliente, ¿qué estáis pensando? Good for you. ¿A mí qué? Enhorabuena. ¿No? Es decir, no les importa lo que soy y no va a importar lo que vosotros sois. Ahora sí, buenas tardes. Randstad es la empresa número uno en recursos humanos en España. Esto nos va muy bien porque de cara al candidato somos súper atractivos y eso hace posible que tenemos 3.300.000 candidatos en nuestra base de datos. Nos encanta porque en 72 horas podemos ofrecer una terna de candidatos. Ah, bueno, pues ahora ya le veo la gracia, ¿eh? Hola, buenas tardes, a que seáis la empresa número uno. Es decir, que no les importa que Randstad sea la empresa número uno. Es show me qué puedes hacer por mí siendo la empresa número uno. Pues lo mismo va a pasar con nosotros como candidatos. Con tu marca personal estamos, pues cada uno está vendiendo su producto. Y esto, esta imagen de marca, por ejemplo, nosotros la trabajamos también mucho de cara a la venta. Es decir, puede servir como candidato, puede servir como proveedor, puede servirte en diferentes etapas de tu vida. Pues ahora hay que trabajar, ¿no? Ya sabemos qué es, sabemos la importancia que tiene. Pues hay que darle una pensada a qué es esto de la marca personal. Primero, que esto es lo que os decía, que es un momento de autoconocimiento. ¿Sí? Y es que yo a esto de mirarme al ombligo se me da regular. Bueno, pedid ayuda, ¿no? Para contestar a estas preguntas. ¿Qué me gusta hacer? Esto es, ¿qué actitudes tengo? ¿No? ¿Qué se me da bien? ¿Qué aptitudes tengo? ¿Cuáles son mis valores? Esto es importante. Mira, nosotros estamos buscando candidatos para trabajar en una tabacalera. Nos encuentra, nos está buscando porque ya hay personas que no quieren trabajar en empresas de tabaco. ¿No? Entonces, es importante conocer cuáles son los valores de cada uno. ¿Qué fortalezas tengo? Esto habla un poco, la primera parte, de quién soy, qué he hecho. Lo que decía, si os cuesta mirar al ombligo o decís, igual no estoy siendo muy objetivo conmigo misma, preguntar, ayudar, no de vuestra abuela, la abuelita dará una imagen distorsionada seguramente, pero preguntarle a un amigo, preguntarle a un colega, a un profesor, a un manager, ¿no? Y preguntarle dos cosas. Oye, dime tres características mías, ¿no? Tres cosas que tú destacarías mías y muéstrame una evidencia.
Con eso os va a dar mucha, ya os va a dar mucha información de la imagen que estáis trasladando. Igual no se ajusta muy bien a vuestras expectativas, pero es la que tenéis hoy. Luego podremos modificarla, ¿no? Y lo de la evidencia es importante, porque igual os dicen, ah, pues mira, yo creo que tienes verdadero interés por las personas. ¿Ah? Pero lo importante no es eso. Es, oye, ¿por qué crees que tengo esta... ¿No? Acuérdate que estuviste un mes de voluntariado trabajando con refugiados. Pues si yo he estado un mes de voluntariado trabajando con refugiados, esto lo tiene que saber el mundo, ¿no? No tiene que saber que yo tengo, que es que me gusta trabajar con las personas. Lo que necesitan conocer son evidencias, hechos, ¿vale? Luego sueño un poco. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cuál es mi objetivo profesional? ¿Qué me apasiona? ¿No? ¿Qué es mi valor añadido? Y podéis pensar, esto, claro, esto igual si tienes 10 años de trayectoria, es fácil. No. Hay que conocer esto porque la marca personal, sobre todo, es importante para gente normal que hace cosas normales, pero que las hace muy bien. Porque si no, dentro del mundo personas normales, donde estamos todos, será muy difícil diferenciarse. ¿Vale? Esto no penséis que es para gurús de nada o directores generales. No. A estos incluso les hace menos falta. Luego, tengo que decidir cuál es mi marca personal. Ya tengo toda esta información y dices, bueno, ¿qué me gustaría que si lo preguntan al mercado laboral dijera de mí, ¿no? Que un recruiter, tras una entrevista, dijera de mí. ¿Hacia dónde me quiero orientar yo? Porque habrá que elegir bien y luego teniendo en cuenta que no vais a gustar a todo el mundo, por muy majos que seáis. Y esto está bien, porque además tendréis que tener claro hacia dónde os queréis dirigir. ¿Vale? Esto no quiero decir que seáis unos gourmets del empleo, que también los hay, ¿eh? Yo voy a esperar a mi empresa ideal, a mi puesto ideal, y hombre, yo tengo aquí, ya estoy en la red social y voy a esperar que me llame. No, esto al revés, esto lleva un curro impresionante. Pero sí tenéis que saber un poco, oye, recursos humanos. Es marketing, es dentro de marketing, es marketing digital, ¿no? Y tener un scope, porque todos los mensajes que lancéis tienen que ser eso. Oye, ¿hay información valiosa de otros aspectos? Vale, para otras redes, para otros momentos, para... Pero todo lo que lancéis a nivel profesional, hola, buenas tardes, ha de ser de esto. Tenéis que ser selectivos en ese sentido, porque si no, vuestra marca será inconsistente. Estaréis dando mensajes ambiguos, ¿vale? Y con esto, ¿a quién me quiero dirigir? Pues ahí es donde tenéis que decidir no a estas empresas solo, pero sí al sector, al segmento, a las posiciones. Y ya entramos en tema de redes sociales, ¿no? Que no nos olvidemos que son bidireccionales, es decir... Yo me meto en la red social, creo mi perfil, lo dejo de lujo y ya. No, esto es, y espero que me llamen. Te va a pedir una marca personal que generes contenido, que estés súper presente en las redes, para que constantemente estés lanzando mensajes y contenido al mercado de tu marca personal. Esto ya lo vimos, es un recordatorio de las principales redes profesionales y lo que tiene, una vez nos falta estar en todas, ¿no? Elegir, y ahí hay que trabajar, ahora veremos sobre todo LinkedIn, tu perfil, seguir a empresas que te interesen, únete a grupos de interés, por supuesto, revisa las ofertas, aplica. Contacta one to one, no solo quédate ahí en el universo red, sino contacta y crea tu red personal. Comunícate y haz lo posible por ser encontrado. Ahora profundizaremos en esto. Y vamos a profundizar en LinkedIn porque es la mayor red profesional, ¿no?
500 millones de usuarios a vuestra disposición. ¿Qué es interesante aquí? Bueno, pues os voy a... No sé cómo cuánto utilizáis LinkedIn. Esto es importante. ¿Quién de aquí tiene perfil en LinkedIn? Bien, todo bien. Muy bien, tenéis bien construido el perfil de, ¿no? Por aquí, creo. ¿Vale? Igual siempre es bueno ir perfeccionando. Quieres conocimiento con ti misma, con otras profesionales, y bueno, puedes volverlo, modificarlo, abordar esto, creando tu propia marca, porque es que estamos muy, muy nuevos en lo que es crear la marca personal. Y cada conocimiento que vas adquiriendo te da una idea de cómo quieres que tú proyectarte hacia el mercado laboral. Entonces, por eso es que tú te creas un perfil, un bajo perfil, y después vas perfeccionando día a día. Pienso yo así. Y esto es así, o sea, cuanto más esponja seáis, o sea, al final la forma más rápida de aprender es copiando. No copiando, lo quiero decir, no mirando. Vale, bueno, pues vamos a hacer un repaso, si os parece, ¿no? Lo que no quería es ni ir muy por debajo ni ir muy por encima, un poco. Entonces, vamos a ir repasando algunos aspectos de LinkedIn. Y aparte, vosotros sabéis que el LinkedIn es selectivo. Es decir, que te va rankeando, nos va rankeando a todos nosotros en función de cuanto más completo tengas el perfil, mejor te posiciona. Más, logras más visualizaciones. Cuantos más contactos tienes, también te va posicionando mejor. De hecho, hay un test de LinkedIn para... ¡Ay, este! No me lo he traído y es muy chulo. Para, lo haces y te dicen cómo eres importante dentro del LinkedIn. En función de cómo tienes completado tu perfil. ¿Vale? Luego igual mando un... Porque es un link. Perfecto, se lo hacemos ya. ¿No? Y ahí es cuando digo, bueno, pues igual tengo que actualizar esto un poquito, rellenar más cosas. ¿El qué? Optimizarlo. Y además ellos te dicen, optimiza tu perfil, rellena esto. Luego está la pereza, pero hay que hacerlo. Y luego está el número de contactos. Tenéis que llegar a 500 contactos. Este es un objetivo. Hermanos, primos, o sea, tirar de todo lo que se mueva. Pero tenéis que posicionaros, bueno, los demás, que piensan más de esto, ¿no? Tenéis que llegar a 500 contactos como sea. ¿Vale? Porque en el momento que pasas los 500 contactos, no eres premium, pero ya LinkedIn te quiere más. ¿Sí? Entonces, acordaros de esto, ahora vamos a ver perfil, ya como los de marketing hacen así, esta vez, así es la vida. Completar bien el perfil, vamos a hacer un repaso práctico y llegar a 500 contactos. Oye, ¿qué hay que hacer en LinkedIn? Sube contenido de forma regular, propio, ¿no? Intenta, que pueden ser tus proyectos que quieras compartir. Puede ser una presentación de trabajo que creas que es interesante. Elige, acuérdate que has elegido, no puedes subir la de marketing, la de recursos humanos y la de contabilidad. Elige, ¿no? ¿En qué te vas a focalizar? Asegúrate de incluir palabras clave en tu puesto, en el titular. Luego las búsquedas de los recruiters se hacen por palabras. Metemos palabras y vemos a ver quién nos sale. Así es nuestra vida, ¿ves? ¿Vale? Entonces, asegúrate en esa definición que estábamos viendo antes, hazte tu glosario Samantha Servicio. Todas las palabras, porque se llaman keywords, que me identifican. Y todas esas, te las pones en una lista y tienen que estar en tu perfil LinkedIn. Obviamente tienes que construir no puedes ponerlas todas a borbotón, unas las pones en el título, otras las pones, veremos. Pero en diferentes partes tienen que estar todas esas palabras claves, tal que si un recruiter busca por esto, me tiene que encontrar. Esto es muy importante.
comparte contenido de terceros, dices, bueno, yo no soy muy bueno subiendo contenidos, pero pues, usamos contenido, bueno, compártelo. Esto es, cuando compartas, añades siempre alguna línea, ¿vale? Para ponerle un poco, un sello un poco más personal. Añade fotos de perfil y portada, veremos qué es esto de portada. Pide recomendaciones a tus contactos, a un compañero, ¿no? Pon unos atributos, y buenas tardes. Mete unos atributos y pide a tus profesores, a compañeros, a managers que te validen y que te referencien. Y pide recomendaciones. Links de los trabajos que hayas publicado o formado parte de links de empresas donde hayas trabajado. ¿Vale? Esto cuando en la parte curricular, pues si quieres poner ahí el link, siempre, o de la universidad donde estás estudiando, también. Esto ayuda. Eso sois vosotros. Luego están las personas que conocéis. Esto es de primer nivel. Luego los que conocen a los que conocéis. Luego ya los de tercer nivel. Y luego ya lo que se nos escapa. Y LinkedIn es un sitio muy bueno para llegar a un contacto que no tienes, ¿no? Quizás tienes un contacto primario y tú ves que este contacto tuyo conoce a una persona que a ti te interesaría conocer. Pues pídele ayuda. Esto está para esto. Lo peor que te puede pasar es que te ignore. Pues esto, por no vivir con esto. Pero la gente es bastante colaborativa en LinkedIn. ¿Vale? Probad siempre a esto. Vale. Me voy a meter en mi perfil para ir ya un poco más al grano de esto. ¿Tenéis personalizada la URL? ¿Sí? Decir. Mira, sí. Tal que no sea un chorizo así de grande, ¿vale? Y ponga vuestro nombre o ponga igual alguna palabra de estas keywords que hemos dicho para que os encuentren más fácilmente. Esto es importante. El extracto. Sabéis que viene vuestro nombre, un título y después como una breve descripción, que es el extracto. ¿Lo situáis? ¿Me meto en el perfil? ¿Hola? ¿Me meto o lo situáis? No, ¿sabes? Ok. Ese es un sitio muy bueno para meter estas keywords. Porque no son dos líneas, ahí podéis dedicarle un poquito más de tiempo a contar acerca de vosotros. Entonces, es muy bueno que ahí vayan esta descripción vuestra. También yo recomiendo en esta parte poner otro dato donde os puedan contactar que no sea LinkedIn. Si queréis poder poner vuestro móvil o podéis poner el correo electrónico. Oye, si quieres me puedes contactar aquí, ¿no? Aparte, para que tengan más formas de contactar. ¿Sí? Cuando dices keyword, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero no habrá que etiquetar la palabra, ¿no? O sea, ni poner un hashtag delante como otra, pero no, ni nada para decir. No. Simplemente. En Twitter, por ejemplo, se hace falta hashtag, pero aquí es una relación. Ya, vale. Dedicarle un tiempo a esto e intentar ser originales. Esto, pero al final, esto sí que es una carta de presentación. Ya las cartas, junto con el currículum, esto, pues se utiliza mucho más esto para conocer a un candidato. Entonces, que esté bien redactado, dáselo a mirar a alguien que sea interesante su opinión. Es decir, oye, ¿tú cuando lees esto, quitarías, meterías? ¿Te haces una idea de la persona que sois? ¿No? Siempre ese pedir feedback es bueno. Aptitudes y validaciones. LinkedIn te da una opción, un menú, ¿no? Para que tú elijas estas también palabras clave. De aptitudes con las que tú te definirías o sobre todo te definen otros,
¿no? Porque tú las puedes elegir, pero lo que tiene más valor es que luego alguien te las valide. Esto es lo que tiene valor. Es decir, el primer paso las elijo, hay un menú donde podéis seleccionar y luego vosotros podéis crear vuestras propias actitudes si no vienen en este menú. Estas actitudes también funcionan como clubes. La parte de la formación. Claro, sobre todo en vuestra situación es súper relevante decir qué estudios tenéis, dónde las tenéis, meter el link de las universidades, porque quizás hayáis estudiado fuera y el recruiter sea de aquí. Y quizás esa universidad o este centro de formación pues no le dice nada, o a la inversa. Pero si pincha en el link y puede ir a ese centro formativo, pues tendrá más información. Os da la opción de incluir notas medias, si os interesa. Si son muy buenas, meterlas. Si no, no se meten. ¿Vale? Proyectos asociados, reconocimientos, todo suma. Por ejemplo, sobre todo por el contexto latinoamericano, las posiciones son muy importantes. Por ejemplo, ser el segundo de una promoción de 300 es un excelente dato, que de repente ser el segundo de 10. Entonces, sí. Ahí hay que verlo en perspectiva en la construcción de la marca, desde mi punto de vista. Sí, sí, hombre. Puede ser súper positivo y relevante o no. Lo que no sea, pues esto, no estoy hablando de mentir, es de no hace falta, hay que decir nuestra mejor versión, acordaros. Y luego os deja también construirlo en dos idiomas. Los que tengáis un segundo idioma, por favor, vosotros elegís el idioma, LinkedIn os cambia los títulos y esto, claro, luego el contenido lo tenéis que traducir vosotros, ¿no? Pero esto también da muy, muy buena imagen o para posiciones que necesiten, imagínate, inglés, y el recruiter es inglés, él va a hacer sus búsquedas en inglés. Si vosotros lo tenéis solo en castellano, pues no os va a encontrar. Si pone talent y vosotros tenéis talento, no saldréis. Grupos. Habéis decidido qué sector, qué mundo os interesa dirigiros. Bueno, pues sabéis que tenéis la opción de ponéis la palabra marketing digital y os va a salir todos los contactos relacionados con marketing digital. Todos los gurús o líderes de opinión en marketing digital. Todos los foros de marketing digital, todos los grupos de marketing digital. Y elegir, uniros y estar en todos. Y no solo estar para voy viendo, en plan Instagram, voy viendo, sino también para participar, para opinar en esos foros. Nunca sabes quién está leyendo tu opinión. Os voy a contar. ¿Alguno conoce una tienda en Madrid muy nueva que se llama WOW? Sí, mola, ¿eh? Bien. Bueno, pues esto lo funda Dimas Gimeno, que es el antiguo presidente del Corte Inglés. Yo a Dimas Gimeno no le conozco. Estaba en el mundo de los contactos perdidos, desde luego. Me meto en LinkedIn, tiene un perfil público, le puedo seguir. Bueno, pues decido seguir. Con un afán, espíritu comercial, porque llevo retail, una de las áreas que llevo retail, y que, claro, quiero seleccionar ya los dependientes, ¿no? Quiero trabajar con esta firma. Muy bien. Me deja seguirle porque es público, pero como estoy allí metida, siguiéndole, poniéndole las cosas, mi caso, yo allí participando en todos sus foros, sus charlas, perfecto, pero veo que otras personas empiezan a ser contactos suyos y yo, bueno, uno es Rafael Medina, ahora está en el telediario, pero bueno, en su momento le escribo también, me acepta, me contesta, este sí, es socio también de Word, estamos en contacto, bueno, fenomenal, bueno, buenas palabras, pero luego alguien de Word se pone en contacto conmigo.
Es decir, esto ha debido venir a través de LinkedIn, porque yo no conozco a nadie en Wolf. Y la semana pasada cerramos un acuerdo. Así que, aunque tú pienses que nadie te ve y te escucha, yo pienso que siempre hay alguien que recala en ti. Al lado de vuestra foto también viene una opción para ubicaros dónde estáis y si tenéis movilidad y estáis dispuestos a explorar el mundo, ese es el sitio donde ponerlo. De LinkedIn, ¿alguna duda? ¿No? ¿Algo de vuestro perfil? Oye, ¿dónde cambiar? ¿Dónde? ¿Cómo poner? Hemos hablado, por ejemplo, de la foto, de lo que hay detrás de la foto. Esto también es importante, lanza mensaje. ¿No? Esta foto detrás de la foto. No la dejéis en blanco con el azulito, meted algo. ¿El qué? La portada. Sí, la portada, justo detrás, como el background de la foto. Sí, sí. Es recomendable poner ahí. ¿Qué? Es recomendable. Pues si ya tenés una foto, tú digas en el perfil, ¿no? ¿Qué? Algo que te identifique. Puede ser, yo tengo Ransa, porque es el perfil profesional, entonces tengo pues esto. Pero, no sé, ¿qué te gusta hacer? ¿Algunos runner? Claro, el corredor. Bueno, pues igual una foto corriendo. Esto ya dice mucho. Si tú es la imagen que quieres trasladar, ¿eh? O sea, que aunque sea algo personal, si transmite la imagen que tú quieres dar, o imagínate que eres escalador de montañas, la metáfora. No pongas la de tu primo diciendo que eres tú, ¿entiendes? ¿No? Pero si a ti te gusta escalar, a mí ya de un escalador me dice mucho, ¿no? Que va en ascenso, sí. No hay de todos, he conocido escaladores. Pero eso es como ¿no? Una imagen para proyectar. O no sé, los deportes, yo he visto que es algo que da bastante juego en esto. O yo qué sé, eres alguien que te gusta muchísimo viajar, pues pon un ticket de viaje o pon un mapa detrás, ¿no? Tenéis que pensar qué imagen queréis trasladar, incluso de vuestro mundo personal. Yo creo que es muy honesto plasmarlo ahí. Una cosa, Samantha, que yo siempre hago énfasis, las fotos de las redes sociales, cada una lleva la suya, no se repiten. Porque eso al Twitter, desde mi punto de vista, le da idea de que te lo has currado, te lo has trabajado. ¿Ok? Uno la tendencia es a tener las fotos como el de Fotomatón. Tiró 7 y 7 mandaste. No. Hay que cada una tiene que pensar, sobre todo porque es el, tiene que tener todo coherencia. Entonces, aficiones, lemas, todas estas cuestiones que hacen posible que te distingan a ti del resto. Sí, sí, y no, lo único que hay que repetir, por ejemplo, es si actualizas algo en una red, actualizarlo en el resto, para que ninguna se quede desfasada, ¿no? El contenido debe ser el mismo. Ahora, las interacciones pueden ser diferentes y los leitmotivs, las fotos, siguiendo esa identidad que no sea la misma. O sea, una puede ser así, la otra puede ser así, la otra puede ser así. Pero, más o menos, guardando la coherencia, ¿no? Es decir, madre mía, tres perfiles y parecen tres personas diferentes. No. Es el mismo, pero yo veo diferentes... le veo en diferentes escenarios. Ok. Pues, Facebook, igualmente... vemos que no son redes sociales que están construidas para el tema profesional, son quizás menos accesibles, tienen menos contenido, pero bueno, oye, inserta ahí todos tus datos curriculares,
gestionan las políticas de privacidad, es decir, tienes que ser público si quieres que te encuentren, ¿vale? Como eres público, ya tienes que tener un poco más de cuidado con las cosas que subes, ¿sí? ¿Ok? Nosotros hace 4 años, no lo chequeábamos, pero ahora dentro de nuestro proceso de selección hacemos lo que se llama digital check y miramos, pues esto, un poco que sea bien normal, normal, porque nos hemos encontrado casos anteriores donde enviamos un candidato, el cliente sí que lo miraba y cosas nos encontrábamos. Una cosa, Samantha. Una cosa que siempre yo creo que es importante. Todos tenemos pasado, ¿vale? Y al pasado, cada uno tiene que ser, asumir la cuota parte que le corresponde de lo que tiene, y yo lo que creo que un poco para que quede claro, con redes como Twitter o Facebook, es la decisión de cuán importante o cuán poco importante es lo que ellas contienen a los efectos de la marca personal. Pensando además todo esto en relación, porque esto es un ecosistema digital. Entonces, si yo estoy trabajando muy duro con mi perfil de LinkedIn, descuidarme con el Facebook o con el Twitter puede significar perder buena parte del trabajo. Es mejor no utilizarlas, no pasa nada. Exactamente. De hecho, el consejo inicial que yo siempre doy es hazlas privadas para que haya esa reserva, para que a ti te dé la oportunidad de revisar. Porque la otra cosa que uno puede hacer con cuestiones como esta es uno revisar aquello que a uno no le interesa que perdure. Todos tuvimos 16 años y todos tuvimos algún amigo, yo pongo ese ejemplo siempre en clase, de cómo me quería que me etiquetó en la única foto que me ha etiquetado en la vida. ¿Vale? Y esa foto es la foto más comprometida que puede imaginar. Pero cada vez que ponen mi nombre en San Google y pincha, es la foto que sale. Entonces no, entonces evidentemente, porque esto es lo que hace el cliente. Cuando le dice Rasta, aquí tienes estos candidatos. Si yo me tengo, por eso sí, sí hay que ocuparse, entre comillas, de lo que se publica, de las fotos que se suben y de todo. Pero no porque uno se esconde, sino porque uno tiene siempre que hacer el ejercicio de empatía. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver y cómo lo puede ver? Nadie juzga a un niño de 16 años que tuvo una borrachera. Pero si nadie sabe que yo tenía 16 años en aquel entonces, y lo primero que sale es la borrachera 1, la 2, la 3, la 4, la 5, se crea una impresión. Y en la con marca personal, las impresiones las tenemos que controlar nosotros. No las podemos dejar libradas al azar. Yo, por ejemplo, no me encontraré en Facebook. Tengo mucho tiempo así. Ya está. Bueno, aquí tenéis, ¿no?, un ejemplo de cómo meter vuestro perfil profesional, la parte de la experiencia, la parte de la formación. Y ahí preguntabas, oye, ¿hace falta hashtag? Aquí sí. En Twitter sí. Sí. Y después hay redes que te permiten quitar imágenes y hay otras que no. Entonces eso también lo tenéis que conocer, ¿no? Sobre todo para gestionar estos pasados. Y aquí es la incontinencia verbal. Oh. El gran pecado en Twitter es la incontinencia verbal. Si usted ha estado, porque usted se aburría, y ponía cuando era 140 caracteres, a todo, haga lo que se hace ahora. Se sienta, se revisa, se borra todo y después se reactiva. Eso es. Porque aquí se te lo permite. Entonces, hacer un saneamiento previo, si veis que hay algo que no os va a ayudar en transmitir lo que queréis transmitir y puede dar ideas equivocadas, ¿no? Aquí te deja construir un avión, meter también todos los datos personales, te deja la foto, te deja meter links, te deja
subir, link a tu currículum, con lo cual también es una red que se utiliza muchísimo también en entornos profesionales, más que Facebook, os diría yo. Con lo cual yo a esta os animo, y sobre todo porque esta deja hacer saneamiento previo, si hay que hacerlo. Inbound recruitment, esto es el marketing aplicado al proceso de selección. Vosotros estáis trabajando en vuestra marca personal y las empresas también. Una se llama personal branding y las otras se llaman employer branding, que habéis oído hablar seguro de esto. Y lo utilizan las empresas exactamente igual. Se generan unos atributos con los que quieren que se identifiquen o que el candidato identifique a esta empresa, ¿no? Puede ser seguridad, puede ser diversión, cada uno elige. Con esa elección elige su target, es decir, va a, no a discriminar, pero va a quitar de los lados a un cierto tipo de candidatos que no, para los cuales esa empresa no será interesante o no será llamativa para trabajar. ¿Dónde lo utiliza? Pues en todas las fases de lo que se llama el reclutamiento. Atracción, conversión, es decir, de los candidatos que atraigo, cuántos al final convierto al proceso de selección, el contacto y el engagement, que es mantener el candidato a lo largo del proceso de selección para que no encuentren ofertas mejores. O sea, tenemos el personal branding, pero también están las empresas haciendo sus trabajitos. ¿Cómo hacen estos trabajos? Principalmente, bueno, hay publicidad, perfecto, pero a nivel online, a través sobre todo de su página web y también a través de las redes sociales, ¿no? Si seguís empresas, van a trabajar mucho en lanzar mensajes que ayudan a construir su marca personal constantemente. No hay, ¿cómo es esto? No hay puntada sin hilo. Cada puntada que se da, hay algo detrás. Os animo, sobre todo si tenéis cierto expertise en algo, ¿no? Tenéis opinión en participar en foros, pero esto ya sí que es un poquito más avanzado. Es decir, yo para empezar trabajando en la identidad personal, sí, construirla y decidir hacia dónde quiero lanzar mis mensajes y qué mensajes quiero lanzar, y hacerlo a través de redes sociales, pero una vez que tengáis eso muy manejado, tenéis foros para participar, pues luego ya veremos que es ilimitado. Los blogs dan mucho trabajo. ¿No es? ¿Alguno hay aquí tiene un blog? ¿De lo que sea? ¿Lo dejaste porque daba mucho trabajo? Sí. Era difícil balancearlo con el trabajo de estudio. Exactamente. Entonces, el que tiene un blog es para trabajarlo bien, ¿eh? O sea, son muy potentes, pero requieren un montón de esfuerzo. Aquí lo mismo, o lo vas a hacer bien o no pasa nada. O sea, que blogueros ya hay muchos, y tenemos tiempo. Vale. Yo soy muy fan del videocurrículum, ¿vale? Decíamos la otra vez, oye, grábate un vídeo de un minutito, porque ya el que lo está viendo recibe mucha más información, verbal y no verbal, ¿no? De eso que tú quieres transmitir. Y un poco lo que decía Paolo, tú manejas 100% la información que quieres trasladar en todos los lados y en ese vídeo. Nosotros en Randstad tenemos verificado, claro, el vídeo es optativo, el candidato lo puede hacer o no, sí que necesitamos el currículum, pero el video currículum no es necesario. Y nos cogen a muchos más candidatos, los que tienen vídeo, que los que no lo tienen. Ahí lo dejo. Y luego, atrévete con el networking, porque las redes sociales es como, hola, estoy hablando a alguien, ¿no? Pues contacta directamente con Dimas Jiménez. Contacta directamente. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Que no te acepte, ¿no? Pues ya está, que te ignore. Pero intenta
identificar esas personas relevantes, ¿vale? Pueden ser, oye, pueden ser líderes o influencers, pero también pueden ser personas decisoras. Yo invitaría a Laura por LinkedIn esta misma tarde, ¿no? Si tenéis una entrevista con un recruiter, invitadlo. Esto ya está hablando de vosotros, ¿vale? Hay veces que te van a permitir, además, hay incluso influencers que interactúan un montón con sus seguidores one to one. Entonces, esto ayuda a construir imagen de marca. Los blogs, crearlos fácil, es decir, es relativamente sencillo, hay herramientas que te ayudan, el trabajo viene después. Oye, ¿y cómo resumen? Así, consejos prácticos para trabajar la marca personal. Facilita el camino a los reclutadores para que lleguen a tu perfil. Incluye esas palabras clave. Coger 15 palabras clave. Es decir, que me definan muy bien y que si buscan en cualquier lado, que por lo menos salga de esa búsqueda. Vale. Eso sí, trata de añadirlas de forma coherente en ese discurso, en ese storytelling que vas a hacer en LinkedIn. Las mismas palabras, aunque sea un poco original, como decía Paolo, no pongas el mismo churro en todos los lados, pero que esas mismas palabras también salgan en todas las redes sociales. Cuanto más lo pongáis, más esto es business intelligence, más arriba estáis. Orienta toda la información hacia el empleo buscado. Puede ser que no tengáis ninguna experiencia o que tengáis muchísima experiencia. Vale, pues acotar hacia dónde queréis ir, ¿vale? Para que, ya sea por exceso o por defecto, no se quede diluida vuestra marca personal. Centrar el tiro, ¿no? Si habéis sido camarero, cuidador de perros, tenéis múltiples... Y directores generales, ¿hacia dónde queréis ir, ¿no? Sobre todo si estáis reorientando vuestra carrera profesional, ¿no? Demuestra compromiso e interés. Hay veces que hay gaps en el currículum, lagunas. Intenta rellenarlas de alguna forma. No digo poner cosas que no hayáis hecho, ¿no? Pero yo qué sé, si habéis estudiado algo... Si habéis estado practicando un idioma, ponedlo en bonito y metedlo ahí, porque los gaps ponen muy nerviosos a los recruiters, ¿no? Y además, alguien que ha dicho, bueno, sí, estuve año y medio sin trabajar, pero mira, aproveché para hacer esto, para hacer esto, para hacer, para viajar, para lo que sea, da sensación de actividad. Hay una opción en LinkedIn que habla precisamente, o sea, que es un descanso profesional o algo así. Sí. No sería una buena herramienta. O sea, y cuando lo pinchas, te salen variantes, o sea, opciones, ¿no? Por ejemplo, de viaje o, no sé, estudio o sea, tiene varias opciones. Perfecto. Eso es perfecto. Es decir, si hay un vacío ahí, déjalo reflejado y explica qué es o dándole una vuelta a mi nueva vida. O sea, lo que sea, pero que dé información. Esa es muy buena opción. LinkedIn te lo ofrece, otras redes lo ofrecen. Incluso te da como de los tips que algunas personas te sugieren. Que dice que bueno que sí, que es bueno que lo pongas, que si tiene si hacer trabajar un tiempo, que hay un montón de gente que le pasa y que no pasa nada si lo pones, que al contrario, pero sí, sí. Aclara las cosas. Porque explica. La otra opción es aquí hay un año y no dice nada, y aquí, oye, hay un año, además esta persona me lo está indicando, sí, aquí hay un año, no pasa nada, y estuve, lo aproveché para esto. Pero ya es, ha habido una acción dentro de ese año, ¿no? Reubicándome profesionalmente o reciclándome con un curso de lo que sea. En LinkedIn te deja, otros son más limitados, en Twitter no te deja, en Facebook creo que tampoco, creo que no lo uso tanto. Pero creo que tampoco. Entonces, muy buena opción. Muy buena.
haz pública tu información. Hay veces que dices, voy, construyo el perfil en LinkedIn, hago mi currículum y chao. Y miro ofertas. Y contesto ofertas y ya está. Acordaros de, tengo que estar constantemente lanzando mensajes al mercado. Con grupos, con foros, con participaciones, con dando un pulgar arriba, lo que sea. Y por último, si estás desempleado, no pasa nada. No pasa nada. Es más, mira, te puedes incorporar casi de forma inmediata, no tienes que dar preavisos, esto puede ser una ventaja. Pues, no hace falta poner en paro sin trabajo. Ah, pues una actitud un poco más positiva. En búsqueda de nuevos productos. Ya está. Ok, chicos, pues hasta aquí. A vuestra disposición para dudas. No sé construir mi marca personal. Cualquier duda, consejo práctico, a vuestra disposición. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene diferentes perfiles como diferentes profesiones que no consiguen, que no son realmente que una? Voy a poner un ejemplo, soy de enfermería, soy de psicología y ahora me estoy formando en esta nueva experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo la sensación, yo me pongo en la posición de la persona que ve mi perfil? Entonces, vale, mi mayor experiencia es en enfermería. ¿Qué aprendiste? Yo fui auxiliar de enfermería. Bueno, soy de hecho, porque ahorita lo que estoy haciendo es con un permiso, una licencia en mi país. Y 23 años trabajé en el hospital de niños. ¿Qué te llevaste de esa experiencia? ¿En qué sumaste? Bueno, que es empatía, el dolor, siempre fue una conexión constante, ¿verdad? Con el dolor humano, no solo con niños, ¿verdad? Pues no solo con niños, sino también con la familia. Ponerse en su lugar, el servicio completo. Pues ya está, me encanta. Yo de eso te armo una super presentación. ¿Qué iría a LinkedIn y hacia dónde te quieres dirigir? Ahora quiero esto, lo que es recursos humanos. El talento, buscarlo del talento, en realidad todas las fuentes que estoy descubriendo, esto es un área completamente nueva para mí. ¿Por qué me direccioné a esto? Bueno, porque me encanta lo que es completamente renovando, estoy reinventando. En psicología, pues bueno, hay mucho. Empecé con lo que fue la consulta privada. Pero como se trabajaba en horarios rotativos, no había suficiente tiempo para lo que era la psicología, hasta que se pone un acto y entonces, bueno, en psicología había mucho y empezó la demanda mayor con lo que era psicología en clima organizacional. Hice varias charlas, por decirlo así, en mi país con Amazon, personas de allá en Amazon. Y pues entonces se empezó a ver más estrenando, entonces me llegó a interesar. Vi la oportunidad, por supuesto que la aproveché de venir hasta acá, aparte de otra cultura y abrirme, porque sí tengo que cambiar el chip por completo, como digo, ahora tengo que cambiar el chip por completo, son 23 años de experiencia, que obviamente que lo que más extraigo de esto es relación humana. Pues yo todo esto lo pondría en LinkedIn en el extracto. ¿Sabes? Foto, título y luego esto, un espacio bastante amplio que te dejan para describirte y lo contaría. Esto engancha los cuentos. Eso es. Entonces, o sea, no engancha nada personal de enfermería, 23 años de experiencia, esto no engancha nada. Entonces hay que redactar un cuento de tu historia y ponerlo ahí. Entonces, ¿qué pondría yo? Un día me encontré, ¿no? Un día me di cuenta
un día, estando en el hospital de no sé qué, trabajando de enfermera tras 23 años, me di cuenta, mientras atendía a mi paciente, lo importante que era la conexión emocional con las personas. Después de estos 23 años, resultó que, sin yo haberlo sabido, había desarrollado una capacidad empática que me hacía disfrutar muchísimo con mi trabajo. Pero algo que enganche, que conecte emocionalmente. Búscate esas palabras, no pensando en tu pasado, sino hacia dónde te quieres dirigir, y mete todas esas palabras y cuenta el cuento de tu vida. Porque esto, y no pasa nada. Es que si yo fuera a un hospital, me encantaría tenerte en el departamento de recursos humanos de un hospital porque serías perfecto. Por ejemplo. Entonces tienes que ver qué cosas de tu pasado te pueden ayudar para tu futuro. Que son muchas y me dices, no, yo era ingeniero, hacía tubos. Igual me cuesta un poco más. ¿No? ¿No? Lo siento, ¿algún ingeniero que hace tubos? Bueno, puedo construir su cuento también. Se puede también contar de manera fácil. Eso es. Bueno, pues seguro que tienes una capacidad analítica. Tienes que ver qué de tu pasado pueden ser seguro. O sea, en una parte es la parte empática y en otra puede ser más. Me encanta trabajar en proyectos. Porque toda mi vida he trabajado así. Ahora se lleva mucho trabajar en proyectos. La capacidad analítica, el trabajar con diferentes personas de diferentes como departamentos y todo eso. Sí. Nada, a ti. Una cosa que yo siempre lo digo y creo que Samantha, que tú lo has reflejado. No me tengo, las empresas no están buscando lo que se parece. La empresa busca aquello que tienes tú que no tienen los demás. Por eso es que hay que ser tan, trabajar tanto desde la conciencia. Y voy a hacer un énfasis porque ya tú lo dijiste, pero hay que hacer muy importante. Las empresas, los recruiters, son tolerantes respecto a todo lo que no se cuenta, pero son intolerantes respecto a la mentira. No hay que crear ningún personaje porque lo que se trabaja es la persona. Entonces, en ese sentido, hay que planteárselo de esta manera. ¿Qué tengo yo que puede ser interesante para una empresa? ¿Qué tiene una empresa, el público objetivo, en donde yo quiero estar? Porque esa es la conexión, lo que yo tengo y lo que ellos tengan. Entonces, aquí hay que ser realista. Por ejemplo, antes decía, ¿por qué no poner que estoy desempleado? Porque el peso de las palabras marca la impresión que causamos en los otros. Si yo vengo contando la triste historia del sesentón con el pelo blanco, pues claro, abran el hueco para meterlo. Entonces, directamente hay que contarlo con la otra. Y yo, ustedes saben que yo cumplí años la semana pasada, mis primeros 60. Y entonces, claro, alguien se queda. Y no piensa vivir más, me gusta que toque. Pero a lo que voy es que depende de cómo yo lo cuente, la impresión que causa una u otra. Entonces, esto tiene que ser muy importante, porque sobre todo, muchachas y muchachos, a los que estáis en el aire y a los que estáis aquí, es que sois mucho más de lo que las empresas absorben. Entonces, las empresas están trabajando muy duro en ser selectivas. Entonces, por eso es que nosotros hacemos el énfasis en esto de que hay que trabajárselo, hay que currárselo y hay que encontrarlo. Y por eso es tan importante el grupo de referencia, toda la información que tú puedas obtener. ¿Ok? Entonces, así mi trabajo es buscar trabajo. O mi trabajo
es tener un perfil que le pueda interesar en otro momento. Porque, ojo, vamos a estar trabajando y nuestro perfil tiene que estar activo, tiene que funcionar, aunque ya mi misión primaria no sea insertarme en un proceso de selección, pero sí darme a conocer, reconocimiento, porque efectivamente el mundo es grandísimo, pero en realidad el mundo del trabajo es de este tamaño. Lo que tú decías antes, Samantha, cómo resulta que una petición a Dimas Jimeno y una cuestión y termina extendiendo a un cliente sin necesidad de ir a hacerle la clásica visita que harías hace 20 años con un comercial que va y contacta al departamento. Que no me recibe, que le llamo, una llamada. Sí. Antes me hacían una pequeña entrevista y digo, parece que es un trabajo lo de la identidad y el branding el personal de un periodo. Y esto es para toda la vida. Es decir, tendrá objetivos diferentes, quizás, ¿no? Hay un momento que es para buscar un empleo, otras veces luego será para posicionarte bien como experto y que te ofrezcan un mejor empleo. Serás un candidato pasivo, igual no estás buscando, pero todavía, si me llaman, pues escucho, ¿no? Y otras veces será por compartir, ¿no? Porque ya seas experto o por seguir trabajando tu imagen de marca y que te vean como persona referente dentro de un sector concreto. Pero no lo dejan, no lo dejan. Yo la trabajo, no tanto para que me busquen, no para que me busquen profesional como candidato, pero sí a nivel comercial. Claro, entonces cuelgo cosas, repito cosas. Le tengo que dedicar todas las semanitas un ratito para seguir trabajando. Y yo también, pues nada, mis primeros 50 ya están. Y si al menos. Y este nunca hay que arrepentirse. Muchas veces a mí me hace gracia cuando os escucho. Es que yo no tengo experiencia. No pasa nada. No pasa nada. Afortunadamente, puedo ser la página en blanco de una empresa valiente. Es decir, esto es, siempre hago la misma referencia, no nos pongamos la venda antes de la herida. Cuando yo vaya a 17 entrevistas, fallé 17 veces, no me pille para nada, usted viene y pregunta qué he hecho mal. Pero antes de hacer la primera, no nos planteen. ¿Cómo yo hago para llegar a esa empresa cuando yo no tengo la experiencia? Ese es el gran problema. A ver, yo soy cubano y es un poquito más difícil. Yo estudié en una universidad informática y salí de la universidad. Estuve trabajando en servicio social 2 o 3 años, que era lo que me tocaba. Y después me puse a recoger platos en un restaurante, en un lugar turístico, que se gana más dinero. ¿Ya? Es la facilidad que a veces uno escapa por ese lado. Y ahora yo no tengo experiencia. Yo llegué aquí y choqué con la cruda realidad que yo realmente ya no soy el mismo. Ya yo voy recordando ahora, eso está. De ninguna forma se fue. Eso está. Y cuesta trabajo. Yo veo qué grande es y qué diferente es. Cómo son las empresas realmente, que en mi país de ninguna forma es así. Ya, y te asusta un poquitico. Pero ¿cómo llegas a esa empresa? ¿Cómo te llaman de una empresa? Y para mí esto es totalmente nuevo, completamente. Y ese es el miedo que a veces nosotros enfrentamos cuando llegamos a un lugar así como España, a un lugar como Madrid, a un lugar donde hay realmente empresas que funcionan, porque en mi país tú no preguntas qué funciona, tú tienes que preguntar qué no funciona, o tú tienes que preguntar aquí qué no funciona, en mi país tienes que preguntar qué funciona, disculpe. Y es realmente completamente diferente. Y ese es el freno que en lo personal yo tengo, ¿no? A veces hasta me da miedo de hablar, miedo de preguntar. Y es cuando tú dices, ¿y cómo llego a la empresa? Yo no tengo experiencia. Soy ingeniero informático, pero no tengo nada en las manos. No pasa nada. Entiendo perfectamente tus vértigos. Sí. ¿No? Esto es lo primero. Y enhorabuena por el valor. Habrá posiciones a las que no puedas acceder. Hay que asumirlo. Cuando pidan experiencia y no la tengáis, no podréis acceder a estas posiciones.
Ahora, hay tal cantidad de posiciones junior, juniores, no voy a pedir la experiencia, puedo pedir la formación, esto sí, ¿no? Puedo pedir la formación. Y ahí en lo que se va a centrar el recruiter no es en tu experiencia, que no hay nada que valorar, es en tu perfil personal. Es decir, cada vez se busca más unas competencias. Ya doy por sentado, es una posición junior, no voy a pedir experiencia, claro, tampoco esperéis una retribución con experiencia para una posición sin experiencia, esto hay que alinear expectativas, pero no pasa nada. Pero ¿qué va a buscar? Céntrate en todas las competencias que va a buscar ese perfil junior, porque van a pedir, van a evaluar que vayas a encajar bien con la empresa, con el estilo de trabajo, que seas una persona comprometida. Van a valorar otras cosas. Entonces, ese sí que debe ser tu inquietud. Primero, acepta que cuando tienes experiencia no va a entrar alguien que no la tiene. Ya está. Pero hay muchísimos perfiles de uno, muchísimos. Muchísimos. Entonces, céntrate ahí porque la entrevista va a ir, bueno, o sea, aplica. Donde ponga experiencia, no apliquéis, de verdad. El recruiter, no, otro que se apunta sin experiencia, no. Entonces, aplicar solamente en aquellos sin tener experiencia, por donde no haga falta una formación concreta, o hay veces que no, que buscamos, pueden servir muchas formaciones, porque lo que está buscando es un tipo de persona, un tipo de profesional. Por ejemplo, para ser consultor en Randstad, nos vale cualquier formación. ¿De hostelería? Sí, de hostelería. ¿Nadie? Sí. ¿De marketing? Sí. O sea, nos vale cualquier formación. Si pedimos una licenciatura, un grado, ¿no? Aquí. ¿Pero por qué? Porque cuando entra el consultor, al final lo que se va a valorar son las skills. Es decir, tiene orientación al cliente, tiene capacidad de resistencia a la frustración, tenemos una serie de competencias y ahí sí que vamos a pasar bien el algoritmo. Pero si no tienes experiencia, no pasa nada. ¿Cómo accedes a esas empresas? Apuntándote a una y a otra y a otra y a otra y a otra hasta que llegues a mí. Claro, porque es la única forma de llegar, apuntándote a las ofertas. Ya está. Sigue a esa empresa. Mira a ver quién es la directora de recursos humanos y pide seguirla. ¿No? Esto es lo que te puede. Y después date tu tiempo. Es decir, trabaja muchísimo en encontrar empleo, pero lo que decía, cuando te hayan rechazado 17 veces en una entrevista, dices, pues igual no le estoy dando el toque, ¿no? Pero aunque es normal el vértigo de cuando todavía no has arrancado, cuando vas a tener esa primera entrevista, es aplica a todo donde cumplas el perfil. No pasa nada, busca perfil de junio, lo sabes. Mira, si miras en Randstad, hay una parte que es Randstad Technologies, hay muchas posiciones con experiencia, programadores, desarrolladores, etcétera, y hay otras que no necesitan esa experiencia. Igual son proyectos más cortos, seguramente tengan un salario más bajo, pero oye, hay que arrancar con esto. ¿No? Animaros a aplicar y aplicar y aplicar. Bueno. Nos ha llegado la hora, muchachos. Lo sentimos. Porque todo lo que empieza tiene que acabar. Muchas gracias. Gracias, Samantha. Primero, en primer lugar. Y en segundo lugar, recordaros que esta es la segunda de cuatro charlas que vamos a tener en los próximos dos meses. Así que todo lo que necesitéis, pedidlo, estamos a vuestra disposición. Lo único que nosotros no hemos logrado desarrollar todavía, ni los recruiters ni nada, es la lectura mental. Es decir, no leemos. ¿La bola? No. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión,
bien la canalizáis a través de mí o bien la canalizáis a través de nuestro departamento de orientación, de orientación profesional y de atención al alumno, y a Javi de Nova, porque estas cosas también nos ayudan para que Samantha, para las siguientes sesiones, pueda incluir aquellos temas que os preocupan y os atacan. Gracias de verdad y nos vemos dentro de, bueno, a ustedes no, a mí me ven. Samantha, nos vemos dentro de. Gracias. Gracias.